Una guapa con Maribel Guardia, que habla sobre su nieto José Julián, quien pues está muy feliz con él y dice que le ha costado trabajo salir adelante, pues a Juliancito obviamente, y Marco Chacón habla de la herencia de Julián Figueroa, porque ya ven que Julián Figueroa pues sí le dejó bastante y él trabajó también mucho por su lado. A ver qué pasa. Sé lo importante que hubiera sido para él estar pues en estos grandes logros que está teniendo el niño en su corta vida. Y como quisiera uno que estuviera ahí. Julián siempre iba al Día del Padre, estaba siempre presente en todos los festivales. Entonces, bueno, todos los papás estaban emocionados. Antier le hicieron una misa a Julián. Hoy le estaba viendo sus manitas y las tiene iguales a Julián. Todo, tiene tantas cosas del carácter, de la personalidad. En fin, ¿qué les puedo decir, chicos? Es que esto es como un parto espiritual. Yo he pasado por una etapa muy dura, pero estoy feliz y estoy tratando de salir adelante y poniéndole alegría, dándole honor a mi hijo, a Dios que me ha dado la vida, y ahora tenemos un proyecto que es este niño hermoso. Es muy duro pararse y decir voy a continuar con la vida y tengo que seguir en honor a mi hijo y a mí, porque si no te mueres, de verdad. Si uno se deja, de ahí te hundes. Y por otro lado, ya me verán otra vez en fajas, en bikinis, porque voy a continuar, soy la misma Maribel de siempre, nada más que me partieron el corazón, pero así. Es un proceso muy sencillo, ya se abrió, es solo Imelda y el niño, entonces, muy fácil. No hay conflictos, no hay partes, nosotros, Maribel y yo, básicamente, y la mamá, no nos interesan ni un calcetín de Julián, así es que todo lo que era de mi hijo, todo va a ser muy todo va a ser para el bebé. Porque entonces yo no me meto en eso, yo no soy Figueroa, yo ni soy heredera, así que yo ya parece que quiero quedar bien con todo el mundo, pero es que a todas las hijas de Joan las adoro. Mira, yo lo único que tengo que decir así con todo respeto, me encanta Maribel Guardia porque siempre tiene las palabras correctas, nunca corre, siempre da la cara ante un dolor terrible por el cual ha atravesado, y es lógico, le ha costado y le seguirá costando todos los días de su vida el tratar de pues de sanar este gran dolor. Aprendes a vivir con él. Y la herencia, bueno, la herencia, sanarlo, pues claro que va a ser todo. Y afortunadamente en cuestiones de herencia tiene una familia muy consciente por todos lados, que eso va a ayudar, pero sí me parece bien interesante cómo está ahorita la situación, porque al final del día sigue estando reciente el fallecimiento. ¿Cómo no? Figueroa. Pero ojalá esta concordia, esta manera de llevarse entre suegra y madre, siga siendo así por mucho tiempo, por el bien del niño, que ojalá Maribel respete la manera de ser de la mamá, que claro, al final de la que tiene la primera mano con respecto a la educación del niño. Y si se vuelve a casar la mamá, claro, o vuelve a tener otras relaciones, que siempre esté esta, sobre todo esta concordia. ¿Sabes quién lo logró? ¿Saben quién lo logró? ¿Qué? Recordemos a Carmen Salinas, su hijo Pedro Plasencia estaba casado, su nuera Ligia, siempre se llevaron bien y ella apoyó a Carmen, y Maribel era muy amiga de Carmen, a que Ligia rehiciera su vida, aunque a Ligia no le urgía. Pasaron muchísimos años después y creo que nunca se casó, tuvo relaciones, pero Carmen se lo aplaudía y cuidaba a sus nietos. La buena relación que tiene Maribel, fíjense, con las hijas de Joan, también te habla mucho de que es una mujer de verdad que vive en paz, no le gusta tener conflicto. No tiene guerra con nadie. Y va a respetar, por supuesto, porque es una persona muy respetuosa, la verdad. Pero se levantó de la, o sea, se levantó de la tristeza, se levantó del golpe. No fue un golpe, fue un golpazazazo. Claro, obvio. A los 15 días ya estaba trabajando. Viajó, se fue a los foros, se fue al teatro, ahorita viene regresando de viaje, por eso la agarraron, ha ido a la playa, y obviamente qué bueno, y se va con Imelda, porque Imelda siempre va con el niño. Entonces yo creo que ahorita, pues sí es muy reciente, fue en Semana Santa apenas, pero la relación de ellas es buena. Imelda quiere retomar su carrera y por eso también la está apoyando Maribel ahí en Televisa. Qué bueno. Tiene mucho el ejemplo de Carmen Salinas Maribel. Qué bueno. Eran muy amigas.